Bueno, Chasqui, si tú dices que hay que hacer el censo, entonces debemos venir al agua. ¿Y por qué, Shashai? ¿Cómo que por qué? Porque no todos los títeres tenemos la suerte de vivir en casa. Nuestra amiga vive aquí, en el río. ¿Tú no la conoces? Y no, la verdad es que nunca la he visto. Bien, entonces ayúdame a llamarla, porque ella es la guardiana de todas las aguas y viaja por el mar y por los ríos de esta tierra. ¡Ñaña! 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 ¡Venga! ¡Somos los títeres de la compañía de la abuela Poroto! ¡Ñaña! A ver, Chasqui, pásame el celular a mí. Déjame grabar porque a ti no te conoce, quizás... ¡Ay! Quizás a mí se me va a dar mejor. ¡Ñaña! ¡Ñaña! ¡Chachai! ¿Qué te trae por aquí? Ñaña, un gusto saludarla. Hoy es el Día Internacional del Agua y estamos haciendo una entrevista para toda la gente que está en cuarentena. Somos los títeres de la abuela Poroto. ¿Y qué quieren de mí? Pues... no sé si quiere entregarle algún mensaje a toda la gente. ¿Un mensaje a todo el mundo, dices? Como si el agua tuviera una palabra y un consejo. Pues sí, Ñaña, exactamente. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría... le diría sobre todo a esas personas que creen que pueden tomar el agua con sus manos, deben tener mucho cuidado, pues con el agua no se juega, que el agua no se vende. El agua es de esta tierra. De esta tierra y es de todos. Y todos necesitamos lavarnos y beber de ella. ¡Ay, Ñaña! Muchas gracias por esas palabras. Aunque no lo creas, esto lo vamos a difundir para que llegue a millones de personas. Pues no te creo, Chachai. ¿Cómo que a millones de personas? Con mucha suerte a ti te ven cientos de personas y capaz que cincuentenares de personas, pero no millones. Pero la intención es la que vale. Y cuidemos el agua, niños, niñas, gente de todos los territorios. Yo les estaré mirando.